la que se va a coger. Que sí, John, que eres el más bello del reino, pero espabila ya, que si no Amaya se va en busca del chacachá del tren. ¿Amaya Branga? Sí. ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Dios, qué ilusión! ¡Voy! Por favor, qué ilusión. ¡Qué oye! ¿Cómo estás? Hija, yo muy bien, ¿y tú? Oye, una reverencia. Es que ricasco, es un honor y es un placer. Por favor, pasa el coche. A ver, oye, mamá. Un maravilloso día. Hace un día encantador. ¿Qué tal estás, querida? Yo muy bien. Qué maravilla. ¿No? Yo te pongo el GPS para donde vayas tú, pero te voy a decir una cosa. Tiene trampa. ¿Tiene trampa? Sí, porque es un GPS de estos que hace un poco lo que le da la gana. Bueno, como todos. ¿Cómo te sientes siendo historia viva de la música? Pues chico, no sé. A mí me agobia un poco lo de estar siendo historia, pero bueno. ¿Te agobia en serio? Pues sí, no sé. Es como abrumada. Me siento abrumada. Digo, ¿y qué digo? ¿Y qué hago? ¿Y qué...? Yo lo que sí tengo claro que cuando me pongo a cantar, en general, el grupo, no solamente yo, sino todos, damos todo. ¿Cuántas versiones crees que hay del Eres Tú? ¡Híjole! ¿Qué decían en México? Bueno, yo concretamente he grabado en inglés, en francés, en alemán, en euskera, en italiano. Y me acuerdo que dijeron que se iba a hacer en vietnamita, pero al final no llegó, pues no sé por qué razón. Amaya, es el momento idóneo para que cumpla yo uno de mis sueños, una cosa que tengo apuntada en mi libreta de cosas que tengo que hacer antes de morir. Por si acaso no vayamos a tener un accidente. ¿Qué dices? Que no vamos a tenerlo. Eso ni en broma. Cantar Eres Tú contigo. Me da vergüenza, ¿eh? Y me da respeto. Venga. Sí, ¿te animas? Claro. Venga, va. Una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, es que yo aquí cantaba así, bien. Eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. Y es el otro que no canta. Eres tú. Tienes una voz de como lluvia fresca, tenor barítono preciosa. Todos en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú. Ahora te oigo una voz. Como el agua de mi fuego. Así, así, eres tú. Aprovecho para apuntar esto que ya me lo he quitado de la lista, ¿de acuerdo? Ah, de algo que tenías que hacer. Cantar con Amaya Uranga. Eres tú. Bueno. Todavía no he oído a alguien que la cante como yo. Ni para bien ni para mal. Tú eres la mayor de 9 hermanos. Soy la mayor de 9, sí. Pero cantando estábamos Roberto y Saskun Estíbaliz y yo. Los 4 mayores. Pero entiendo que los 9 cantáis porque los aitas cantaban, claro, y cantaban muy bien. Y desde siempre habéis cantado en casa. John, tú dime a ver en Euskadi, en Euskal Herria, en cualquier lado, en cualquier pueblito, donde no se canta. Aita tenía una voz de tenor muy bonita, cantaba muy bien, no era porque fuese mi padre, ¿eh? Y Alma tenía una vocecita pequeñita, pero preciosa. Y hacían unos dúos, no sabes tú qué bonitos. Oye, ¿por qué dejaste Mocedades? Porque necesitaba parar. Alguien me dijo, ¿por qué has dejado la música? La música no la dejas, nunca, o sea... Va contigo, está contigo dentro. Sí, o sea, de hecho, forma parte de uno. En solitario, pero necesitas sí, parar pero de... me tiré 2 años sin hacer nada. El mundo del espectáculo es muy duro. Pero bueno, luego estuve cantando en solitario y luego volví a cantar en grupo porque me apetecía y fue cuando se formó el consorcio. Oye, ¿recuerdas alguna vez
que hubieras dicho en un escenario? Tierra, trágame. Muchos, muchos, todo el rato así. ¿Sí? Porque me olvido de las letras. Y los hermanos me suelen decir. Pero el público que me sigue, la gente que nos sigue y que me conoce, sabe que me pasa eso. ¿Te gusta la música moderna? ¿O algo así de los tiempos actuales? Ponme un ejemplo. Pues no sé, a mí de risas me gustaban los Mojinos y Escocío. ¡Qué bueno que estoy! O sea, tiene mucho sentido el humor. Y me parece fundamental. Lo que pasa es que a mí siempre me han puesto canciones tristonas para cantar. ¿Has tenido que hacer algún sacrificio por la música? ¿O has renunciado a cosas por tu carrera? Sí, ha habido cosas que no he podido hacer porque he seguido con la música. No he tenido pareja fija nunca. Ni he tenido hijos, pero tengo muchos sobrinos. Les quiero un montón a todos. Ahora que ya me he vuelto tía abuela, estoy de un blandengue. Qué bueno. Eso es. ¿Y ahora que miras para atrás, te arrepientes? No. No me arrepiento. Tú que eres de Bilbao, te voy a llevar a un sitio muy especial para vosotros los bilbaínos y que yo respeto y admiro y quiero también, como Donostiarra, pero que me gusta mucho. Pero de una canción para ti especialmente emocionante, que te llega al corazón. El Maitian Usirá. Es una canción tradicional que me parece que tiene algo especial. Es preciosa. Maiti anunzira, nik ez zaitut ikusten. Usten ez berririk jakiten. No voy a buscarte. Galduzira. Nura galduzira. Amaya, queríamos estar. Ha sido la primera sorpresa de la noche. No me lo esperaba ni por lo más remoto, ni por lo más remoto. Y no creáis que nos hemos olvidado de Amaya Uranga. Ella sigue con John dando vueltas por Bilbao, aunque pronto se va a sumar alguien más. Pero bueno. Muy bueno. ¿Qué pasa? ¡Hombre, Iñaki! ¿Qué haces aquí? Pues nada. Pues voy. Ahí va la mar. Voy contigo, me voy contigo. Pero bueno, ahí va la mar salada. Hace un día hoy de polvorones, ¿eh? Con tus que te está ahí el bacalao, ¿eh? Sí, sí, que no voy a hacer nada. ¿Tú has traído algo, Iñaki? Yo normalmente me suele tocar llevar el vino. Pero no lo... Está guardado detrás.
¿Cómo se comporta tu hermana mayor? ¿Sigue ejerciendo de hermana mayor? Sí. Es agotadora, es... No, de verdad, ¿eh? Cosa hay veces que no sabes qué hacer. ¿A qué no me bajo? ¿Cómo eran las cenas navideñas en vuestro caso? ¿Mucha familia? ¿Todos los hermanos? Nos juntábamos todos los que se podía y más. Y si había algún visitante de fuera que le tocaba andar por aquí, también. Pues hemos llegado a estar hasta, pues no sé, 40 personas. Se solía acabar a las 8 de la mañana o por ahí. ¿8 de la mañana? Sí, entre que si cantabas, que si jugabas a cartas. ¿Y ahora seguís juntando tanto? No, ya no tanto, porque además de que ya no están las casas en las que nos podíamos reunir todos juntos, pues ahora ya cada uno está un poco... Pues, la mitad de la familia está en Madrid. Los únicos que tenemos la suerte y el privilegio de vivir en Bilbao soy yo. Toma ya. Yo y dos más, pocos pamparrón más. Este. Me gustaría que cantáramos una canción que también es emblemática, que se llama Tómame o déjame. Ajá. Y que son... Quiero preguntaros... Pero tú te has portado bien, ¿no? Yo me he portado bien. Ah, bueno, pero estas, como dices que le gustas, o sea, a tu canciones mujer de amor, pero canciones también como de desamor. Sí, claro. En un momento complejo donde la mujer tenía, ¿no? Tenía... No, hombre. Sociedad machista, siempre hemos sido más machistas, y la mujer como que empezaba a tener peso. No, hombre, y empezaba dice, a denunciar mira, y a decir, oye, tío. Vete a la porra, oye, déjame tío en paz. Entran los coros. Sube arriba, sube. No llego. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame. A mí me parece la más bonita de todo el repertorio si de Mozart. Si estoy despierta, déjame el consorcio soñar. No me beses en la frente, sabes que te voy a llegar. Y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo. Creo que es el momento de que hagamos una llamada. Voy a ver si en esta nave espacial consigo dar con la tecla. Estíbaliz, estoy aquí con dos de tus hermanos. ¿Cómo estás, querida? Pues muy bien. Nos han montado una historia aquí. Estíbaliz, oye, que estamos aquí, estamos haciendo un maravilloso repaso un poco a toda la historia de la familia, por decirlo de algún modo. ¿Tú qué recuerdo tienes? Bueno, las primeras giras eran terroríficas, sobre todo si eran en invierno, como ahora. Y con esas carreteras que ahí sí que nos la jugábamos. Sí. ¿Recuerdas cuál fue vuestro primer coche de gira? Una ranchera. Que gastaba lo que no está en los escritos. Yo tengo recuerdos. Y ahí íbamos todos. Sí. Alucinados, porque se metían todos en aquella ranchera y atrás se ponía Roberto, abría la ventana del portón de atrás y sacaba los pies por fuera. Estíbaliz, claro, que ha sido un honor poder hablar contigo y un placer. No te olvides de los polvorones, Estíbaliz. Un beso, abur. Inevitable recordar a Sergio cuando hablábamos con Estíbaliz. Sí, ¿qué recuerdo tenías? Claro. Muy bueno. Muy bueno, fantástico. Triste. Fíjate cómo será que ayer estuve vaciando chats de WhatsApp y es el único que tengo completo desde que tengo guardadas las conversaciones. ¿Y Estíbaliz qué tal lo lleva? Bien. Bueno, ahora lo llevo mejor, lo que pasa es que ha sido un par de añitos. Valiente, tan, o sea, pero es consciente de la que vida sigue, las hijas están ahí. Y además ella dice que el escenario es lo que más le ayuda. Sin duda. A sobrellevarlo. Sí, ya sabe que Sergio pues estaría feliz. Vamos a hacer un homenaje a Sergio y vamos a cantar una canción. ¿Quién no ha bailado con esa canción? Que luego además... ¡Ah, no sé! Hacíais lo de... Sí. Hacíais la coreografía esa, ¿eh? Canto a la gente... Conozco un montón de gente que canta así. Oh, en tren de lujo yo viajaba y a mi lado un galante, un portugués,
al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express al compás del chacachá, el chacachá del tren. Me gustó a viajar cuando se va en estrés, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo. Oye, ¿alguien está diciendo? ¿Qué pasa? Me preguntan que por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder. Pero bueno, bueno. Qué raro. ¿Qué haces con mí, pero? Qué raro. En tu viaja, como siempre, como la Piquer. Como la Piquer. ¿Cómo? ¿Por aquí? Maletas de todo. Y no ha traído la cámara de fotos, pues porque... Estamos sacando unos perrillos aquí, a ver la gente que pasaba. Y para comer turrón. Te veo con maletas, ¿qué has traído? Bueno, he traído unos regalos por mis compañeros. Aquí, a mi compañero Iñaki, he traído unos calcetines. ¿Será posible? Y a Maya, pues le he traído pues, aquí una foto. Gracias, tu viaja, joder. Sí, por cierto. ¿Quién iba a dar los años que tiene esto? Fíjate. Ay, qué guapa estoy, ¿no? Guapa que se rompe. ¿Y por qué te regala calcetines? Yo necesito que los calcetines de actuación, cuando están usados dos veces ya, es cuando mejor me funciona. ¿Cómo dos veces? Dos veces, por dos actuaciones. Quiero decir... tiene que tener un poco... un poco de madre. No puedes ir con un calcetín nuevo. Y notamos nosotros en el camarín y dice, mira, ya... Esta es la cuarta gala de Iñaki. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, ay, perrito de mamá y de papá. Vamos a ir a un sitio que habéis dicho que es emblemático para vosotros, que significa mucho en vuestra carrera. Sí. Y hasta aquí puedo leer. ¿Hasta ahí ¿De acuerdo? Hasta ahí puedo leer.